Déjalo ahí. Bueno, mis amados, estamos aquí en La Verde. Estábamos compartiendo aquí con los hermanos en una reunión en Pisajó. Este servidor, Benicio Molina y David, hermano Yafé, Joel y la hermana Paola con David. Estábamos en una reunión concerniente a la actividad que tenemos, los eventos los lunes, los miércoles, los lunes en la iglesia del pastor Gustavo Afilpi, y que comienza el lunes que viene arriba, día el lunes de guerra, de victoria, que se van a estar llevando a cabo para el gran evento que tenemos para el 4 y 5 en el estadio de Guánica, el estadio de Guánica. Y pues estuvimos primeramente en la iglesia de Gustavo Afilpi, de allí salimos, estuvimos en una reunión, luego estuve un rato allí orando, y de aquí pues salimos para Pisajó, un compartir en una reunión ahí, y nos dio con salir de allí, hace como media hora, pues para dar una vueltita por aquí frente, donde estamos estacionados en Pisajó, frente, que es donde está la playa, pues nos topamos, Con miles de jóvenes, porque esto estaba repleto de jóvenes, y donde está la ambulancia, puede coger hasta la parte de allá donde está la policía, todo esto estaba lleno de jóvenes, todo de juventud, todo eso repleto de jóvenes, y íbamos a grabar, y entonces en la grabación no decidimos hacerlo, y 10 minutos antes, porque no quisimos grabar, porque nos dio pena, a hermano Yafé y a Joel, uh-huh. Y a mi persona, pues a Paola, pues, nos dio pena la condición en cómo vive la Puerto Rico, como está San Juan, aquí había miles y miles de jóvenes, y mientras estábamos aquí, de momento pasó un carrito y el carro pasa y más a frente hizo unas detonaciones, donde en esas detonaciones pues hirieron un muchacho, se formó un revolú, esos miles de jóvenes arrancaron a correr por toda la carretera, todo el mundo quería salir por el mismo lugar. Nosotros fuimos a la ambulancia porque le dio un overdose también a otro muchacho, y una ambulancia se llevó a dos personas, una muchacha que cogió un tiro en el cuello, la otra persona que cogió un overdose, y una patrulla que se llevó al que le dieron los tiros, ¿verdad? Y lamentablemente ahí viene la muchacha. Ahí viene la muchacha, que es donde está con el tiro en el cuello. Ya se llevaron al muchacho del Over 2, que fue la ambulancia que acaba de pasar. Y ahora pues estas personas que llegaron pues son de rescate técnico, gente que dan como tal los primeros auxilios. La Biblia dice que vanidad de vanidad, de todo es vanidad. Mientras yo veía a estos miles de jóvenes que estaban aquí, que David quería comenzar a grabar, que yo le dije que no lo hiciera, a los 5 minutos, ahí mismo donde estábamos, yo diría como un espacio a 2 minutos más para atrás, ahí fueron las detonaciones, el revolú. Si no hubiera salido las detonaciones y hubiera salido en vivo todo lo que pasó. Pues Dios nos inquietó a ver esto, a venir a ver lo que pasaba, ya que veíamos tantos jóvenes cruzar esta área. Así está Puerto Rico. Mientras las iglesias, en los templos, muchos están peleando, mientras otros están a ver cómo pueden destruir los ministerios, el diablo se está llevando a los jóvenes en nuestro país. Mientras que hay un grupo que lo único que quieren es que no se den campaña, pastores que no quieren que se den eventos, y están los jóvenes rumbo al mismo infierno, caballero. Es impresionante ver toda esta juventud con cerveza, cigarrillo, marihuana. Es impresionante ver miles y miles de jóvenes en el condado, en San Juan, y donde pasaron las detonaciones y donde la fiesta se terminó a tiro limpio. Aquí es donde estamos. Este es tu amigo Benicio Molina, evangelista,
Y esta es la condición en la que vive Puerto Rico. Vamos a seguir por aquí. Por allá. Vamos. Por acá. Vámonos por acá, así mismo. Y entonces esta es la condición en la que vive el país, en la que está nuestro país, Puerto Rico. ¿Y por qué hablo de las congregaciones? Porque yo sé que muchas están haciendo la labor, pero yo que he experimentado en este tiempo la condición, lo difícil que a uno se le hace por los ataques que se levantan a todos estos ministerios. Bendito, y es una lástima poder ver la condición en la que vive el país. Es una condición mala, una condición triste. Yo te devento a la policía, ha tomado el control de todo este sector aquí. Y ahí la ambulancia está atendiendo al otro herido de bala. Así que están detonaciones, vaciaron todo esto. Yo te están viendo aquí todo. Y la condición. La Biblia, ya ustedes ven la policía aquí como está, ¿verdad? En este sector. Ahí está la policía, que están todos haciendo la labor que tienen que hacer, ¿verdad? Y eso es lo que estamos aquí viendo, la condición en cómo está Puerto Rico, la gente, los jóvenes, que tienen que buscar a Dios. Buscar a Dios, porque este tiempo en que estamos es un tiempo malo. Es un tiempo bien difícil y estos son los tiempos en que nosotros nos ha tocado vivir. Tiempos donde la gente tiene que buscar a Dios, donde la gente tiene que acercarse a Dios, los jóvenes tienen que acercarse a Dios y buscar a Dios de verdad. Porque es que los días son malos, la juventud se nos pierde. Estas son las vacaciones y en estas vacaciones que se están dando, pues los jóvenes tienden a venir a las playas, a estos nightclubs, a estos lugares. Y esta es la situación que impera Puerto Rico, esta es la situación que impera la ciudad. Bueno, heridos, jóvenes heridos que vinieron a disfrutar, alguien vino a madrugar a alguien. Y esto es lo que sucede en la isla. Es lo que siempre estamos hablando, las emisoras, que quizás muchos no hacen caso. Pero Dios nos permite venir y verlo con nuestros propios ojos, mientras hay otros, porque sencillamente están de lejos, no oyen. No quieren oír y el consejo que yo le doy a los jóvenes de la iglesia que están apartados, a los jóvenes que viven para acá, a los jóvenes que viven que están apartados para acá, a los jóvenes que viven que están apartados, tienen que buscar a Dios, porque estos son los días malos, estos son los días que hay que buscar a Dios, porque es que fuera del Señor no hay nada. O sea, fuera del Señor no hay nada. Y lamentablemente hay que buscar la forma de rescatarlo. Yo sé que hay actividades de jóvenes. Se hacen cultos de jóvenes, eventos de jóvenes, pero eso nada más no tiene que ser. Porque después del evento del culto, ¿qué es lo que hay? ¿Quién los atiende? O sea, en las campañas, los eventos cuando nosotros las damos, esas cruzadas, esos eventos, pues siempre se lleva a este tipo de actividades para que la gente pueda entender el propósito que Dios tiene con las personas. Simplemente Dios trabajando con las personas. Esto es un propósito. ¿Jafé? Dinos tú. No, de verdad que es una pena venirse y parte el corazón. Y se puede sentir lo que Jesús sintió cuando miró la multitud. Que la mía es mucho y poco los obreros. Y de verdad que la Biblia dice que te acuerdes en tu juventud de tu Creador, que busques a Dios, que la fiesta, los placeres, lo que trae es esto, muerte. Tú a lo mejor vienes a pasarla bien, pero pues resulta algo que no esperaste. En cualquier momento la muerte te puede sorprender. Ahí estamos viendo también lo que es la escena de cuando se ponen las líneas amarillas. Y las líneas la amarillas. Cordonan, el área de la cordona. Hubo un crimen. O sea, estamos hablando que murió otro. Cuando se ponen esa cinta es porque murió. Quiere decir entonces que la muchacha que cogió el tiro en el cuello, pues hay que orar para que Dios, ¿verdad? Ponga su mano. Y él también, el de la sobredosis. Sí. Le dio un overdose. Se fue del mundo. Esa otra ambulancia se llevó al otro. Y esa es la condición, Noel, que viven los jóvenes.
Sí, y esto, lo que pasa en la juventud hoy en día es porque, ¿verdad? Se desenfocan, se apartan de los caminos del Señor. Y los jóvenes de la iglesia. Vimos jóvenes de la iglesia. Vimos jóvenes aquí de iglesia. De iglesia, lo vimos aquí. Yo vi jóvenes de la iglesia aquí, de congregaciones de aquí de Santurce, metidos ahí. Estaban metidos ahí. Y esto... O sea, estamos hablando de que los jóvenes, lamentablemente muchos jóvenes están en las iglesias, tocan, cantan y beben. Beben cerveza, están metidos en estas actividades. Muchachas que tienen novio de la calle, uh-huh. El diablo está ya a punto de darle un golpe. Sí. Y esa es la condición en la que vive Puerto Rico, es una condición que da lástima. Y yo estoy seguro por eso ustedes están viendo que están poniendo aquí Paola la línea. Sí. Porque el crimen, el que mataron, lo mataron ahí. Sí. Por eso todo el mundo salió corriendo. No es que la muchacha que resultó herida, ella jamás iba a pensar que iba a salir en esa condición. Ella vino a gozarla, a disfrutar, pero... Yo pedí oración. Se veía confundida y yo pedí oración por ella. Yo me metí hasta la ambulancia. Pedí oración también para verla. Para que la bendición de Dios pues cubriera de forma especial pues la vida de ella. Pero me preocupa, fíjate, también el muchacho, porque el muchacho no despierta. No despierta. El muchacho como tal no despierta. No. Se lo llevan a intensivo, la mamá no lo sabe. Llegó la hermana atribulada porque decía que esto no era sitio para él estar. Ella estaba expresando que esto no es sitio para él estar, porque no. Dice ella que esto es cueva de lobos. Sí. Pero es que los jóvenes no quieren mirar. Este es el tiempo que estamos viviendo. No quieren. Mira, y yo quiero presentar esto porque aquí donde acaba de suceder esto, también yo quiero decirles que es donde nosotros venimos a orar. Sí. O sea, que no pase esto por alto. Sí. Es donde yo vengo a orar. Este es el sitio donde yo oro. Es el sitio donde yo traje a todo el mundo a orar. Un grupo grande de personas. Aquí yo di 3 estudios bíblicos exactamente ahí orando, con ellos orando. Nos metimos a las orillas de las aguas a orar. Aquí, ahí al frente. O sea que aún para venir a orar en una playa a las horas de la noche, la cosa está tan mala que tiene que uno venir bajo la cobertura de Dios. Ajá. Es como está viviendo Puerto Rico. ¿Sabe? Es como está viviendo el país. Y lo que me da pena, que se me pone un nudo en la garganta, lo que me da pena es ver cómo hay una iglesia dormida. Uh-huh. Que a los cultos de oración no van, donde se ataca tanto la juventud también dentro de la iglesia, a los jóvenes se le ataca tanto dentro de los templos. Hay que tener mucho cuidado porque en realidad hay que tener mucho cuidado porque hay que buscar la forma de salvarlo, de rescatarlo, porque hay muchas tentaciones, hay muchas ofertas. Hay demasiada oferta. Es que el mundo ofrece demasiado. Demasiado. O sea, mientras el mundo te ofrece baile. La puerta es muy ancha. Baile, sexo, sí. Marihuana, vicio, droga, placer. Alcohol, el placer. El placer. Los placeres, ese es el final del placer. Ah, sí. Es lo que el diablo no le presenta a ellos. Ajá. Simplemente no le presenta la otra moneda. Sí, la otra cara. Lo que le presenta es la cara de la fiesta. Lo bueno. De una felicidad momentánea. Eso es así. De una felicidad ficticia. Eso es un gozo ficticio. La marihuana te pone happy. La droga te lleva a que tú estés en una condición. Sí, goce un momento. Sí, un viaje. Eso es un gozo. Luego de eso tú sigues en el mismo problema. Sí, porque sigues igual. Luego de eso entonces peor. Porque vienen los resultados y vienen los efectos de lo que la persona hizo. Uh-huh. Por ejemplo, le llegan los hijos a los padres a las casas alcoholizados. Okay. Ahora mismo esas madres, sabe Dios si son cristianas. Sí. ¿Ve? Esas madres, sabe Dios, ahora mismo esperándose, la están llamando por teléfono. La están llamando para darle una mala noticia. Los hijos le dieron unos tiros. Se esperaba que iba a llegar con bien. Le dieron unos tiros. Y lo sabía que estaba aquí. Esa otra familia, cuando se enteren de que esa muchacha tiene un tiro en el cuello. Mientras que esa otra familia, ahora mismo, que no se sabe quién es, la hermana decía, mami, no puede saber esto. No la despierta porque si no se muere. O sea, estamos hablando que esta es la condición en la que está Puerto Rico.
Allí están buscando lo que es los casquillos de balas, porque los que lo hicieron, casualmente cuando nosotros íbamos a grabar, pasaron. Ellos, los que pasaron bien sospechosos. Se nos quedaron mirando también. Eran cuatro que iban en el vehículo, se nos quedaron mirando. Y parece que aquí pues, fue que se bajaron y entonces hicieron las detonaciones. Pero esa es la condición en la que vive Puerto Rico. ¿Sabes? Es la ola de muerte en la que vive el país. Es la condición en la que vive el país. Alejado de Dios, fuera de Dios, no buscan a Dios. Que si por lo menos buscaran a Dios, pues fuera una bendición, pero es que tampoco quieren buscar a Dios. No quieren buscarlo. Y ahí es donde vienen las consecuencias. Y que están en los que parecen de bien. Exacto, pero su fin es de muerte. Eso es así. Le parece bien vacilar, pero el resultado es este, la muerte. Me da tristeza a Benicio y a Fe, porque y David, ahora, de que hay madres hoy en día que maldicen a sus hijos. Maldicen a sus hijos y hay otras que quisieran tener a sus hijos en sus casas. Ahora mismo este joven está herido quizás, ¿verdad? Ahora mismo está muerto y la madre esperándolo con ansia en la casa y no va a llegar porque ahora mismo no lo va a tener aquí. Va a estar 7 pies bajo tierra. Hay otras madres maldiciendo a sus hijos. Ah, tú vas a estar en el punto de droga. Cuando el anhelo de una madre tiene un hijo en los caminos del Señor. Y eso es mucha gente. Por eso, ¿no? Y por eso tú ves que las campañas son difíciles. Sí. A mí se me ha hecho difícil. Los ataques del diablo son monumentales. Satanás no quiere que uno predique. El diablo no quiere ver a uno en un estadio, no quiere ver a uno en un parque, no quiere ver a uno en una cancha. ¿Sabe? Ahora mismo, ¿sabe? El enemigo no quiere ver a uno. ¿A quién el diablo usa? A los mismos de adentro. A los mismos de adentro, porque esa es la obra de Satanás. Tratar de usarlo para paralizar esa campaña, esa cruzada, ese evento, para que no se conviertan estos jóvenes. No se salven. Y entonces Dios va a llamar a cuenta a toda esa gente. Por eso es que estamos viendo, ahora mismo están llegando a gente, ahora no son, aquí estamos viendo gente de la Fuerza de Choque, aquí estamos viendo gente estatales, pero ahora acaban de llegar a gente del NID. Quiere decir que el muchacho lo mataron, murió. Cuando viene ya cuando ponen la cinta, quiere decir entonces que el muchacho murió. Sí. Hay que ver si son dos también. Hay que ver porque lo que sonó fue una 9. Fueron corridas. Fueron como 11 detonaciones corridas. Tan, fueron corridas. O sea, quien fue se bajó y le disparó. Iba directo al blanco. Fueron directamente al blanco. Ellos vinieron a madrugarlo, le dieron y se fueron. En la cara de nosotros. En la cara de todo el mundo. Y por eso fue que todo el mundo arrancó a correr por donde estábamos todos nosotros. Y verdad, y yo le dije a los muchachos, no corran, que estén aquí. Porque 3 minutos antes íbamos a grabar. O sea, que se iba a ver eso en vivo. Pero yo sentí de Dios no hacerlo porque me dio pena ver la condición, toda esa avenida llena, todo. Bueno, es que había que ver eso. Había que ver. Estaban como la arena del mar. No, como la arena del mar, los jóvenes aquí. Es impresionante. Mucho, mucho. La tristeza. Pero hay que ver también, David, que esto es San Juan. Esta es la cuna de Sodoma y Gomorra. Eso es así. Llega hasta el punto. Esta es la cuna de Sodoma y Gomorra. Esta es la cuna donde reinan los demonios en San Juan. Esta es la cuna donde se le dio un homenaje a los gays. Esta es la cuna donde marchan ellos. Estamos hablando que esta es la cuna donde está el deleite, donde se mueve de todo, en grande. Esta es la cuna donde también aquí se arrestó a Wey Solano, Moreta. Aquí en el negocio han venido gente y han matado a otros. O sea, estamos hablando que esto aquí es un lugar fuego a la lata. O sea, que esto aquí no es fácil. Esto no es fácil. Pero la iglesia tiene que orar. Porque lo que se está moviendo es una ola de demonios en el país. Por eso es que tenemos estos cultos los lunes ahora. 10 cultos en el templo de Gustavo Afinador. 10 cultos corridos, comenzando desde el primer lunes que cae 5 hasta agosto. Hasta el primer lunes también de agosto es que vamos a tener ahí entonces el evento. Como tal, pues, la actividad ahí en ese lugar. Y este es el mover que hay, tan simple como esto. Pero el 4 y el 5 vamos a estar en el estadio de Guánico. Ya la orquesta Nueva Creación, la hermana Nicole, otros ministerios, Luis Concepción. Y mañana tenemos un reto.
Porque mañana nosotros vamos, ya sábado, para Santa Isabel, para los dos residenciales, para el Mascártel y para el Taíno, porque son dos puntos de droga que pidieron estos dos cultos. Y aunque yo quería cancelar uno porque es fuerte, pero es que los dos puntos se unieron, pero ellos quieren que yo vaya un culto y otro. Hemos montado dos sonidos. Van a haber dos sonidos, uno en un residencial y el otro a los 5 minutos residencial, porque vamos a salir en 1 hora y media de culto para meternos otra hora y media en el otro culto, que es donde se va a reunir en los dos cultos, en caravana todo el mundo. Es que no hay más nada. Estamos tratando de cubrir todo, poder cubrir todo. Sí, es lo que la gente está pidiendo y es lo que nosotros estamos haciendo. Joel, la condición está mala. No, y de hecho, Benicio, estaba, y triste. Estaba hablando, muy triste. Estaba compartiendo con Yafé anoche, hablando acerca de esto. Donde hay jóvenes que sin tener a Cristo van rumbo al infierno. Gente que pierde la vida así, sin tener a Cristo, sin conocer a Cristo. Y hoy en día no se sabe quién es quién, no se sabe quién se salva, no se sabe quién se pierde. Bueno, ya ustedes están viendo los jóvenes. Como pasan por aquí. No tienen ni 16 años. Ni 16. 16 años, 15 años. Yo vi aquí jóvenes que padecían de 12 años. Ahí 13. Con cerveza, sí, pulmón, sí. Hubo la marihuana en todo este territorio en grande, algo terrible. De verdad que esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Hay que rescatar la vida. Hay que salvarla. Me van a cagar ahí, hermano. Sí, es fuerte, de verdad. Hay que salvarla. Por eso es importante, por eso es bien importante que las personas entren en lo que es ese espíritu de guarde. Por eso es importante que las personas entren en ese mover de Dios y que en las iglesias no pueden jugar. Fíjate, mira cómo es Satanás, mira cómo es Satanás, el Señor lo reprende, mira lo asqueroso que es, el Señor lo reprende. Porque el diablo es tan brutal que cuando la gente predica de él no saben ni de quién están hablando. Satanás es tan terrible. Satanás está tan fuera de serie. Súper astuto. Es que la Biblia lo presenta como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo presenta como una serpiente, una boa. Yo no lo tengo presenta peor. como un animal, un dragón. Como una bestia. Uh-huh. Él te mata, él te... Efesios capítulo 6 te está presentando a Satanás y la organización de los demonios, uh-huh, que son autoridades, potestades, principales y legiones en las regiones celestiales. Estamos hablando que es una organización de demonios, uh-huh, que operan para matar, hurtar y destruir. Entonces, cuando nosotros vemos eso, estamos viendo aquí ahora mismo casquillos en todo ese territorio. Que llevaron su misión. Que los demonios llevaron su misión. Ay, tratar de matar a estos jóvenes. Bala tenía su nombre. Sí, esa bala tenía su nombre. Ya tenía su nombre, uh-huh, escrito. Estaba sentenciado. Uh-huh. El muchacho estaba disfrutando, pero jamás pensó que venían a matarlo. Así está Puerto Rico. Así son los demonios. Anda como león rugiente a quien devora. Mientras esto ocurre. Mientras están los demonios buscando a quién liquidar, a quién matar, a quién detener, a quién destruir, mientras esto está ocurriendo, hay mucha gente en bochinche. En la iglesia discutiendo entre ellas. Peleando entre ellas. Eso es así. Difamando los ministerios. Atacando los ministerios. Haciendo con ellos lo que les da la gana. Y entonces, lo que están haciendo es, por ejemplo, tratando de detener. Cuando hay una cruzada, una campaña de un hombre de Dios, una mujer de Dios, tú ves gente llamando, sí, para que les cancelen esas campañas. La tía. El diablo es quien posee esas personas. Uh-huh. O sea, yo quiero dejar claro aquí, en este momento, que cuando se opera de esa forma, si es pastor, si es un pastor el que está tratando de detener esa campaña, ese pastor está poseído por un demonio. Uh-huh. Está atado por un demonio poderoso. Poderoso. Y no le va a ir bien ni a él ni a su familia. Eso queda escrito aquí. Y lo digo como hombre de Dios, como profeta. Ese pastor no va para ningún lado. Va para abajo. Él y su familia.
¿Por qué? Porque él tiene que entender que no puede paralizar la obra de Dios. Quien se mete con la obra de Dios, quien se mete para detener una campaña de Dios, se lo lleva el mismo diablo. Se lo lleva el mismo diablo, está liquidado, sea un líder conciliar, sea un pastor, sea un evangelista envidioso, que tranca puertas, que se mete en el medio, también va para abajo. Va para abajo, Dios no lo va a perdonar, Dios no le va a dar la oportunidad. Pero cuando tú ves esto, cuando tú ves miles y miles de jóvenes que van rumbo a la perdición, que van rumbo a perderse, bueno, tú acabas de verlo ahora mismo, van borrachos. Ido completamente. Dos jovencitos borrachos, ellos no saben ni por dónde van. O sea, cuando tú miras esta condición, cuando tú miras esta condición, como está la gente, tú no puedes esperar. La iglesia tiene que ponerse las pilas. Estos son los demonios que están operando en las casas de los cristianos. Estos son los demonios que están velando los hijos de las madres que están con bochinches. Que están dividiendo. Estos demonios son los que van a matar a esos hijos. Estos demonios no están jugando en la calle. Por eso yo espero que esto sea de conciencia. De conciencia a la gente. Porque es que en verdad esto está malo, mi hermano. Puerto Rico está malo. Todo se está rompiendo. Al pie de la letra. No seguir por ahí, porque esto está, mira, parece que allá también. Esto está de esquina a esquina. Si estamos hablando que esto está, mira, desde allá. Todo esto lo trancaron completo. Completo. Porque aquí salió corriendo todo el mundo por todos lados. Aquí salieron una manada de gente corriendo por este lado, donde nosotros estábamos. Tuvimos que arrancar también, ubicarlo en una esquina, porque eso se vio impresionante. Impresionante. Claro, Dios permite que uno esté ubicado en un momento así también. Porque fíjate que nosotros estamos sentados en pisajo, nos vamos a ir y yo siento bajar para acá. Sentimos bajar. Vamos a bajar para ahí antes de irme. Porque Margarita me acababa de llamar y yo le digo a Margarita, yo voy para casa ahora. Pero sentí de parte de Dios. Y cuando vi eso, me dieron con llorar a David, que siempre le gusta estar grabando. Quería grabarlo ahí mismo. Pero cuando iba a grabar, sentí que había un ambiente tan malo que no quise hacerlo para no faltarle el respeto a toda esa gente que tiene sus hijos en la calle. Porque yo sé que se iban a asustar. Si ven una cosa así, se asustan. Porque hay muchos padres que no saben que sus hijos están en un ambiente así. Lo saben. Sus hijos le dicen que van para un sitio. Y están en otro sitio. Así estaba yo, Benicio. Así estabas tú. Yo le decía a mi mamá que yo iba para un cumpleaños y cogía y me iba para la discoteca. ¿Y quién sabe si yo perdía la vida en ese momento que yo estaba en la discoteca? No, y ahora mira, parece que aquí, si están parando aquí y se detuvo esto que estamos viendo aquí, es porque usted sabe el ambiente que reina ahora mismo en el condado. No, por aquí mismo nosotros también nos vamos. Pero mira, ¿a dónde estamos nosotros? Hablando. Para la derecha estamos nosotros, ¿no? Pero mire, hay que ver si fue que los cogieron aquí. Porque aquí se ve esto paralizado. O sea, pero mira, es que esto está lleno de jóvenes, mira. Es más, vamos a pararnos aquí para grabar, para que tú veas cómo es que está esto aquí. ¿Sabes? La policía no puede con esto. De verdad que no pueden controlar estos jóvenes. Lo que reina aquí es otra cosa. Mira, quédate aquí para que vean desde aquí, para que se vea desde aquí. Aquí estamos viendo. ¿Ves? Esta es la condición en la que reina. Mira, esto está todo para allá. Todo esto está lleno de los jóvenes, han llenado toda esta carretera, todo este condado, toda esta policía, cerraron todo. Que quiere decir que están desviando los carros, cerraron todo. Pero es la condición en la que se está viviendo. Ya fue. Vanidad de vanidad. Esto la Biblia lo dice, acuérdate de tu juventud en los días de tu Creador. Porque acuérdate que de todas estas cosas te juzgará Dios. No te prohíbe que haga nada. Fíjate, no lo prohíbe. Puedes beber, puedes fumar, puedes bailar. Es que la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para bailar, tiempo para beber, tiempo para... Dice para matar, para morir y para nacer. Arrancarse y morir también. Y nada nuevo dice la Biblia que hay debajo del sol. Nada nuevo. O sea, cuando tú miras entonces... Esta vida yo no la quiero. No. De verdad que esta vida no sirve. No sirve. Esta vida en el mundo, esto no sirve, mi hermano. Una vida así, esto no sirve, esto no brega, ¿sabes? No hay nada mejor que buscar a Dios. Hay
tú lo que te sientes es dolor y tristeza y amargura. Es que no hay nada mejor que buscar a Dios, pero esta es la condición en la que vive Puerto Rico. Sí, que es importante andar con la protección. No, ahí vamos. La protección de Dios. La protección de Dios, bien importante. Porque ahora mismo nosotros estábamos ahí y esos tiros sonaron ahí. Sí, al lado de nosotros. Al lado de nosotros. O sea, el corri-corre fue al lado de nosotros. El tiroteo fue ahí. Una bala de esa se podía zafar. Sí. Te podía dar a ti, o me podía dar a mí, o te podía dar a ti. Y quizás mucha gente dirá, pero ¿qué hacían esa gente ahí? Uh-huh. Pero como Dios conoce todas las cosas y sabe con el sentir que vinimos, porque queríamos ver un momentito qué era lo que había ahí, porque se veían tantos jóvenes bajando por la misma isla, vamos a ver qué hay. Y, hay que ver y cuando condición. vimos la condición, y por eso no quise grabar. David decía, vamos a grabar, yo le decía, vamos a grabar, pero de momento es que me dio como con llorar. ¿Sabes qué fue que me dio como sentimiento con llorar cuando vi esa condición? Porque me identifico a mí mismo a lo difícil que se ha hecho predicar. Uh-huh. A las puertas que se trancan, cómo el diablo usa a la gente para tratar de detener que es de Dios. Que Dios puede salvar gente en esta campaña. Sí, y por eso mismo, y todo eso se detiene. A lo mejor que disparó se salvaba una campaña, no disparaba. Por eso mismo. Eso me trabajó, ver tantos, oye Dios mío, pero tantos jóvenes que están salvando mis campañas en las actividades y ver esta condición así. Es triste, es lamentable. Es verdad que sí. Pero hay que buscar a Dios. Bueno, ¿qué podemos decirle? Nos vamos a despedir. ¿Está ahí la gente? Sí, 230 personas. Sí, wow. Una de las mayores transmisiones. No, y quizás si nosotros comenzamos a grabar y una madre que está ahí, piensa que sus hijos están en otro lado. Mira, de verdad fue de Dios que no estuvieran grabando. Eso es así. Porque si oyen esos tiros, se vuelve ahí mismo, como pasó al lado de nosotros, y ven eso, y una madre está ahí, piensa que su hijo le da un ataque cardíaco. ¿Verdad? No, le da un ataque cardíaco. Eso es así. Corre. No, le da un ataque cardíaco porque es que es algo que te paniquea, es algo que te saca de control, porque es como tú estás en un sitio y que alguien disparó ahí, tan, ¿sabes? Entre jóvenes, pues eso es algo pues que si alguien está viendo, madres que también saben que sus hijos están en esta área. Exacto. ¿Me entiendes? Y se meten ahí, pues entonces ahí pues ya tú sabes. Y mira, ahí están, han repletado todo, con ATA, con R15, todo lo cual. Sí. Llevaban a la muchacha cargándola con... desangrentándose, sí, sangrentando, yo la vi en la ambulancia y había un muchacho desesperado tocando la puerta de la ambulancia para que los paramédicos abran para atenderlo. Ahí también se cumple que sí. No, tuvieron que meterlo a los dos porque ya uno le había dado un overdose. Uh-huh. Que los amigos que andaban con él lo abandonaron y se fueron. Eso es así, lo dejaron ahí. Eran como 14, andaban como 14 y cuando vieron que el muchacho se fue un overdose, lo dejaron, lo metieron a la ambulancia y lo dejaron. La hermana estaba hablando malo porque decía que qué clase de amigos eran esos. Sí. O sea, lo dejaron ahí que se muera. Hasta Dios que es un amigo. No hay amigo. Ella dijo, no hay amigo. Un amigo que es un peso en el bolsillo. No hay amigo, pero es que eso es lo que hay en el mundo. Traición. Amigo es Cristo, definitivamente. En el mundo no hay traición. Eso es así. En el mundo lo que hay es falsedad. Eso es así. Es que el mundo no te ofrece nada bueno. Mentira. El mundo no... Mira ese perrito, mira qué lindo. Mira ese perrito. ¿Cómo se llama? Se llama Rico. ¿Cómo? Rico. Mira qué lindo, Rico. Rico como Puerto Rico. Rico, pero no, se llama Rico, pero dudo que sea rico el perro. Pero es como digo, es la condición. Y es que lo que dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean. No, mejor. Yo creo que las madres, de verdad. Es más. Mira lo que me voy a atrever a decir aquí, lo que nunca yo he dicho en la vida. Lo que yo nunca he dicho en la vida me voy a atrever a decirlo aquí, porque, mire, si hay huelga en la universidad, en la UCI, si hay huelga que todo el mundo se habla, yo puedo hablar también. Mire, de verdad, de corazón. Esos padres, esas madres, que cuando hay una campaña de cualquier evangelista que Dios use, mire, voy en defensa de los ministerios, de cualquier evangelista que Dios use, y vengan a tratar de cancelar esa campaña por un comentario porque el diablo usó a alguien, háganle un boicot. Díganle al pastor que no cancele esa campaña. Que no la cancele jamás. Si es un evangelista y le van a cancelar, que no se la cancele. Ustedes mismos levántense en contra. Porque puede estar en juego la vida de tu hijo.
puede estar en juego la vida de tu hija. Y por eso es importante que eso no se cancele jamás. Porque tú no sabes lo que... Mira ahora mismo lo que nos acaba de pasar. Oye, pero mira qué cosa más tremenda. Somos testigos de lo que nos acaba de pasar ahora mismo. Por ejemplo, fuimos a la iglesia de Filipí. Estamos en el templo, por ejemplo. Y en el templo donde estamos ocurre algo. Y es que entra un... Yo estoy saliendo y cuando estoy saliendo entra un muchacho, por ejemplo. Entra un muchacho. Él está allí cuando yo estoy orando. Estoy hablando a las 9 de la noche. Yo estoy orando de aquí para allá, de aquí para allá. Estoy orando en el templo de Filipí. Y hay un muchacho que está sentado al frente, en la silla, eso fue hoy. Pero la hora y media por ahí que estoy orando, cuando yo salgo, él sale detrás de mí. Están ellos, están los muchachos esperándome. Y el muchacho se me acerca y me dice, mira, tú eres Benicio. Me dice, dime, sí. Mira, es que yo no soy cristiano. Y yo le dije, adiós, Dios quiere que tú estás orando, porque yo te veo con una Biblia. Yo le estoy diciendo al muchacho que yo te estoy viendo con una Biblia. ¿Y sabes lo que me dijo? No, yo vine con una pistola. Dejé la pistola en el carro y cogí la Biblia. Pero yo nunca he sido cristiano. Yo vine a sentarme porque algo me dijo, mira qué cosa. Wow. Yo creo que para aquí era que venía. Que venía para acá. Yo creo que para aquí era que venía porque. Siento. Oye, mira qué cosa. Me estoy acordando de eso porque el muchacho me dice, yo voy para una fiesta que hay en Piñones. ¿Sabe Dios? Porque esto es San Juan Piñones, está ahí al lado. Uh-huh. Porque voy a janguear para allí. Dice él, pero algo me dijo que me metiera al templo. Uh-huh. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tú dejaste la pistola en el carro, cogiste la Biblia, como si fueras cristiano y te sentaste ahí. Y dejó de bailar. Y dejó de leer un baile. Yo le digo, no, pues espérate, no. Pues vamos a volver a entrar al templo, porque tú no te puedes ir sin que yo te haga una oración en el templo. Levanté a los que estaban allí, los hermanitas y los hermanos y dos o tres jóvenes de la iglesia de Filipí. Vamos a orar por este muchacho. Lo hicimos hacer la profesión de fe y se quedó allí. Y nosotros nos vinimos para acá, para San Juan. Para entonces hacer la reunión aquí con los muchachos en Pizajo. Y cuando terminó la reunión, que me iba, decidimos venir. Y ahí es donde nos encontramos con la situación. Bueno, vamos a ir caminando y seguir grabando. O sea que el Señor hace un milagro en la vida de este muchacho. Nos los acabamos de ganar allí. Para la gloria del Señor. Y mira, y así. Seguimos por aquí, entonces. ¿Dónde está el pisajote? Acá. Okay. Sí, el pisajote está aquí. Y nos lo ganamos para el Señor. Mira, está nadie tiene no, patata. No, tranquilo, esto mismo, tranquilo. Esto mismo. Olvídate de eso, esto mismo ahí, tranquila. Ahí. Y entonces, el vemos, adiós, mira, que esto está trancado aquí también, parece que sí. Aquí. Acuérdate que todos los muchachos, los jóvenes. La Mini Cooper. ¿Esa fue la Mini Cooper que se paró al frente de nosotros y nos miró? ¿Esa no es? No, era roja. ¿Y él? Era roja, sí. Sí, ciertamente. Pero, ya ustedes saben, el... Ah, mira, aquí estamos en Pizajo. Aquí entraron para acá, aquí trancaron aquí. Ya está aquí, mira. Mira para allá cómo está todo esto. Ay, espérate, que hay tierra. La lluvia, la ola, para acá, para allá. Esto que está aquí. Y esto es lo que ocurrió. Pero hay que buscar a Dios. Mira, hasta allá pararon. Hasta allá hasta abajo. Abajo pararon. Sí. Si miramos para allá, mira, todo eso está detenido. Todo, uh-huh. Hasta allá abajo. Está cerrado todo eso ahí. Y se cerraron todo porque parece que persiguieron al que... Al que tiró. Sí, al que disparó. Y esa es la condición en la que vive Puerto Rico. De la condición en que estamos, mis amados. ¿Vas a subir por aquí? Vamos a subir por aquí. Es que está lloviendo y uy, ahora sí nos vamos. Pero hay que buscar a Dios. Mañana estamos en Santa Isabel. Estamos en Santa Isabel, en el residencial El Taíno y en el otro residencial con el pastor Juan y otros pastores. Van a haber dos equipos de sonido en dos lugares. Luego comenzamos los 10 lunes de guerra en la iglesia de Gustavo Filipí. El primer lunes de junio hasta el primer lunes de agosto. ¿Cómo taparnos allí? Sí. O sea que vamos a estar esos 10 lunes. Y cerramos el 4 y el 5 el evento que casualmente se titula Un Milagro para tu Familia. ¿Sabes? Sí. Este evento se titula Un Milagro para tu Familia. Así que
Sí, tiene que ser allá. Un milagro para tu familia. Se titula el evento, y el 4 y el 5 lo cerramos allí. Así que mañana va Nicole, va la banda, vamos todos nosotros, va el ministerio, y ya tú sabes. Así que mira, qué paja hay aquí. Mira qué diferencia, ¿verdad? Sí. Qué diferencia, qué paja hay aquí. La presencia. Dios mío, y aquello allí, ¿verdad? Cómo se dañó aquello allí. Bien cargado el ambiente. Demonio, súper cargado. Pero Puerto Rico está así donde quiera. Esto es el condado, esto es San Juan. Y la Verde. Y la Verde. Los demonios están gozando lo que lograron su misión. No, no, ahí los demonios se salieron con la suya. Wow. Pero acuérdate que los demonios se salen con la suya porque Dios da el permiso. Exacto. Que quede claro eso. Dios le da el permiso. Quiere decir que ese joven Dios lo estuvo llamando. Fácil, le habló antes. Sí, le habló antes. Dios estuvo llamando a ese joven. Dios lo estuvo llamando. O sea, quiere decir que Dios le dio una alternativa. Fue como ese muchacho ahorita. Uh-huh. Cuando me dice, yo dejé la pistola en el carro y metí en la iglesia de Filipinas. Yo, pero ¿cómo va a ser? Yo sé que tú pareces un cristiano. Uh-huh. Porque él tenía Biblia, tú lo viste. Él tenía Biblia. O sea que el muchacho, son de esos muchachos que quizás no tiene conocimiento. Bien vestido. Él deja la pistola, no es cristiano, con una Biblia, y se metió dentro de la iglesia porque dejó de ir al baile. Wow. Mira qué cosa más grande. Yo le dije, no, espérate, no, tú no te puedes ir. No, chacho, métete para adentro que yo te voy a orar. Dios te está librando a ti de algo. Le dije, chacho, ven acá, porque cómo tú das la pistola a un baile y meterte ahí. Eso es que Dios te está librando de algo. Vente, vente, vente. Y allí, gracias al Señor, ese grupito, le dice, Filipe, ahí orando, pues, lo arrestamos, pan, lo arrestamos rápido, le echamos el guante. Esa es la victoria más grande que pueda haber. Sacar a esos jóvenes de ahí. Sabrá Dios si alguna vez. Es que para eso es que yo he vivido. De verdad, de verdad. Eso es lo que me gusta a mí. Por eso es que el diablo quiere de tener todos estos ministerios. Y tienen que orar para que Dios guarde, nos guarde a nosotros, proteja estos ministerios evangelísticos, que Dios los use y que se unan todos. Estos ministerios evangelistas que están peleando unos con otros como zánganos. Deben dejar la zanganería y las niñeces, que se unan todos. Se unan todos. Se den de bobería, de esas niñeces, y que si yo soy grande o yo soy más grande que tú. Eso son sanganerías, falta de madurar, de madurez espiritual. Hombre, no, chicos, aquí el grande es Dios. El diablo se está llevando a los jóvenes, está matando a estas muchachas, está matando a todo el mundo aquí. Mientras que hay dos o tres ministerios peleando unos con otros. No, no, esto llora ante los ojos de Dios. Eso es para respaldarse a todo el mundo. Vamos aquí, vamos a respaldarnos. Y olvidarse de bobería y tontería. Porque están siendo las casas sacudidas por los demonios. Por la muerte. La muerte está visitando a la gente. Hay que alegrarte que tu hijo esté en los caminos del Señor. No, chacho. Y eso es otra cosa. Mira, si miren, los pastores que están ahí, de verdad. Al liderato que está ahí. De verdad, de corazón, le voy a hablar. Si esos jóvenes están fríos y están en la iglesia, déjelo así. Trabaje con ellos así. Uh-huh. Pero que no se vayan. Que estén en el templo y que dejen que Dios pregue con ellos. Porque hay hermanas que le dan hasta que lo sacan. Claro, duro, padre. Sí, le meten una presión. Y hay hermanos que cogen estos jóvenes y le meten una presión. Quítate esto, quítate aquello. Cuando tú vienes a verlo, los mandan para el mundo. Uh-huh. No quieren saber del evangelio, no quieren saber de Dios. No, hombre, no. Uh-huh. Es hora de buscar la astucia, la forma de trabajarlo, de bajo la oración, esa cobertura de Dios. Mira, este muchacho... Llámenos, las madres, llamen, levanten esos teléfonos, llamen los ministerios, ora por mi hijo. Es que ustedes tienen un compromiso. Uh-huh. Estos son dos jóvenes. Tienen un compromiso. Yafé, tú tienes un compromiso. Tú tienes un compromiso con Dios bien serio, y tú también. Porque ustedes tienen que meterse con Dios. Uh-huh. Tienen que meterse con Dios y predicar y dejar también cualquier cosa cuando venga, cualquier cosa para detenerlo. Tienen que meterse con Dios, porque ustedes vieron con sus ojos cómo está esto. Uh-huh. O sea, cómo está la situación. Uh-huh. Yo me alegro que ustedes vieran eso. Uh-huh. De verdad que estoy contento de que ustedes vieran eso, porque es que teníamos que verlo. Uh-huh. Tenían ustedes que verlo, porque es que esto es lo que hay. Esto es lo que hay en Puerto Rico. Esto no lo cambia a gobierno alguno. ¿Sabe? Esto es lo que reina en el país. Uh-huh. Esto es lo que reina en el país. Reina la muerte. Reinan los demonios. Claro, donde se ora no reinan los demonios, pero están en la parte de afuera. Velando. Están en la parte de afuera, como Dios me lo mostró. Este es el lugar que Dios le ha hablado a tantos cristianos de que viene un tsunami. A muchos, hasta inconversos.
Este es el lugar que Dios ha mostrado que el maremoto se levanta y se mete por el. Porque, claro, pues claro que sí, si aquí lo que reina es el pecado. Uh-huh. Aquí lo que reina es el pecado. Aquí lo que reina es Sodoma y Gomorra. El valle y la droga. Aquí lo que reina, mi hermano, es algo monumental. Monumental. Algo que pasa de la De verdad, esto está demasiado. Los tiempos no es. No, los tiempos no, yo creo que. Bueno, yo creo que se queda corto con lo que vimos nosotros. No. Todos esos centros. Esos centros que hay ahora mismo aquí, esos centros, muchos de esos centros, son centros de prostitución. Sí. Centros del lesbianismo. Ahora mismo, allá arriba, ahí se reúnen los homosexuales. Más de 500 homosexuales bailando. Aquí hay centros que hay 8. Salones de lesbianismo, salones de prostitución. Aquí se mercadea lo que es el narcotráfico en grande en mi país. Esto es un puente de drogas. Esto es un canal terrible de la droga, del narcotráfico, de la muerte. Aquí se mueven los residenciales en grande. Sí. Aquí había de todo tipo de gente. Sí. Todo el mundo junto. Mucha gente. No. De todo tipo, toda clase. No, tremendo, tremendo. Es algo triste, de verdad, por demás. Algo triste por demás. Que usted esté en la playa, llegue alguien y ¡pum, pum! ¡Wow! ¿Cómo va eso ahí? A toda la gente que nos está viendo ahí, bendiciones. ¿Terminamos? 194. Subí ahora. Seguimos peleando. Manténganse en orando por Puerto Rico. Apoyen las cruzadas y las campañas. Porque esto está mal. De verdad que sí. Y busquen mucha oración. La oración es bien importante. Eso es el fundamento. Bueno, un pequeño consejo para despedirnos, ya fue. Bueno, yo el consejo que yo le doy es que siempre orando en comunión, porque hace falta la protección de Dios. En cualquier lado está malo, en cualquier lado se forma un revolú, y es necesario andar con la protección de Dios y acordarse de tu creador en los días de tu muerte. Joven, busca a Dios siempre y nunca te rindas, por más que se levante el enemigo. Mi consejo es, joven, no te rindas, pelea la buena batalla de la fe. Aunque las circunstancias, las pruebas, todo lo que se levante en contra de ti, no te detenga, pelea, el mundo no deja nada, lo que deja es triste, lo que deja es muerte, lo que deja es que estés siete pies bajo tierra, estés muerto, estés quemándote en el infierno, y yo te hago una invitación de que te goces en Cristo y nunca te apartes para que puedas llegar al trono de la gracia del Señor. Amén. David. Que más de Cristo, que se metan, que se busquen, se llenen de su presencia. Quizás muchos jóvenes hoy en día están apartados, quizás están en la calle jangueando, como así un día lo estuve yo, jangueando, me metí dentro de la iglesia y también me iba a los domingos para la discoteca, a perder el tiempo. Y quién sabe si yo perdía mi vida en alguno de esos momentos de jangueo, de supuesta felicidad momentánea. Quién sabe si a mí me mataba, muchos pleitos se formaron alrededor mío mientras yo me encontraba en esa discoteca, como por ejemplo pasó aquí que se formó un tiroteo al lado mío. Gente peleaban, se rompían botellas en la cabeza, los tiros nos pasaban por el lado, pero gracias a Dios, Dios nos libró y estamos aquí vivos. Mi consejo es que de verdad que recapacites, si tú eres un joven de esos que está así como lo estaba yo, recapacites y busques de Dios, busques salir de esa manera de vida, la cual no es adecuada. Y te invito a que busques una iglesia cercana y te congregues para que así tu alma no vaya a parar en el infierno. Porque sabrá Dios si ese joven tuvo un sueño o una visión. Porque antes de que pasen las cosas, Dios revela. No, y que la muerte, y que la muerte, y que la muerte, David, la muerte lo sorprende con cerveza en mano. Eso es así. Eso, dice la Biblia de uno. Saca, ahí no hay break. Habla ahí no hay break. A través de sueño o a través de visión. ¿Para qué? Para que se aparte del mal. Sabrá Dios si ese joven tuvo algún sueño sobre la muerte, como así lo he tenido yo también. Bastantes veces Dios me ha hablado, pero gracias a Dios estoy de pie de la muerte. Muchos sueños. Y Dios me ha librado de la muerte sin número de veces, de accidentes,
de tiroteo, de pelea, de cuanta cosa hay. Pero la gloria es de Dios, que estamos todavía de pie y sirviéndole a un Cristo vivo y de poder. Así que, joven, te invito a que tome tu espada y pelee. No, y David, hay que orar, porque hay que orar por la única y sencilla razón de que este es el lugar donde Dios siempre ha hablado de que viene un maremoto, de que viene un tsunami. Este es el lugar donde Dios me sacó del cuerpo y me enseñó los muertos por montones. Y Dios viene avisando. Pues claro, esta es la cuna. Esta es la cuna de Sodoma y Gomorra. Lo que nosotros acabamos de ver, esta es la cuna de la perdición en Puerto Rico, San Juan. San Juan, definitivamente, es la misericordia de Dios la que ha arropado al país por las oraciones de la gente. Así que yo estimulo a los jóvenes, David, que vayan a los montes, que sigan orando, que no hay nada que buscar acá afuera. Amén. No hay nada que buscar acá afuera. Es más, si estás en la guerra en un templo y viene alguien y se levanta y no te gusta, vete para otro, pero para el mundo no. Lo más que hay son templos en Puerto Rico, vete hasta para un albelo si quieres. Pero chacho, para afuera no venga a buscar nada. Así que David, Joel, Jafé, pelea y no te detenga. Es más, vamos a hacer una oración. Amén. Padre, aquí no, todos juntos aquí. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Declaramos en esta hora, Dios mío, que tu poder y tu bendición cubra de forma especial a San Juan. Que tu mano poderosa bendiga de forma especial, Dios mío, este pueblo. Te pedimos, Dios mío, que tu bendición y tu manifestación y tu misericordia sea con la muchacha del tiro en el cuello y el que tenía el overdose. Pon tu mano, Señor. Sí, Señor, Padre amado, toma control, Dios de gloria. Mano sobre ellos. Te pido por los jóvenes en la iglesia, te pido por esta juventud que se pierde. Te pido que tu mano poderosa cubra Puerto Rico. Te pido, Dios mío, que cubra a los jóvenes. Usa, Dios mío, todos estos ministerios. Mete un avivamiento poderoso en todo el país, en estas actividades. Dios mío, te pido que seas tú quien estimule a la iglesia. Estimula a la iglesia, Dios mío, a salir. Estimula, Dios mío, que tu presencia divina. Mira cómo está esto. Así está esto cada rato. Soy la ambulancia otra vez. Padre, te pedimos que tu mano poderosa esté en este lugar. Te pedimos que donde quiera, en todo este territorio, tu misericordia nos alcance. En el nombre de Jesús. Ilumina a los pastores. Ilumina el liderato. Ilumina los ministerios. Quita, Dios mío, los pleitos y las contiendas y los rencores. Sí, Señor. Los celos y las malditas envidias. Dios mío, es barata todo ese monstruo que le ha hecho tanto daño a la iglesia. Dios mío, que ellos puedan ver y puedan despertar. Satura este territorio, Dios de gloria. Dios mío, Padre, ten misericordia de toda esta juventud. La iglesia, Dios mío, que está dormida. Padre amado. Dios mío, te pido que tu mano poderosa sea con ellos y que tú nos ayudes a nosotros. Ayúdanos, sé con nosotros. Y te pido, Dios mío, que nos dé la victoria mañana en Santa Isabel. En esos dos residenciales, entrégamelo en las manos. Entrégamelo en las manos, yo te voy a entregar ese público a ti en las manos, Dios. No voy a jugar con ellos. Entréganoslos en las manos y nosotros te lo vamos a entregar a ellos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por los cultos que se avecinan estos 10 cultos. Salva. Y en Guánica, salva el 4 y el 5. Y en el evento de Candelita, salva. Rompe también en este evento. El Río Grande, salva las almas. Donde quiera que haya un evento, salva las almas. Trae un avivamiento poderoso, derriba a los demonios donde quiera que esté. Envía una presencia poderosa. Gracias, Señor. Derriba a los demonios más poderosos. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Padre. Dale fuerzas nuevas a los pastores, a las pastoras, a todos los ministerios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones. Amén. Pelea y no te detenga, levanta.